medida que Rusia intensifica los ataques aéreos y avanza otra vez en el campo de batalla de Ucrania, no se vislumbra el final de los combates, y las opciones del presidente Volodymyr Zelensky sobre qué hacer a continuación, y mucho menos sobre cómo ganar la guerra, van de mal en peor. Así es descrita la situación en un reciente artículo publicado por The Washington Post, uno de los medios más afines a Ucrania. Según hemos informado, las fuerzas rusas han estado avanzando constantemente al noreste de Chasiv Yar. En horas de la noche del 7 de abril, fuentes rusas informaron que sus fuerzas, luego de conquistar todo Polanivka, al noroeste de Chasiv Yar, avanzaron más cerca de Kalinivka y en las profundidades de las dachas al norte de Novy Mikrorayon, justo en la entrada al este de Chasiv Yar. Los combates también continuaron cerca de Ivanivske, cerca de Klishivka. Según se informa, elementos de la 20ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, distrito militar de Leningrado, anteriormente Flota del Norte, están operando cerca de Ivanivka, y elementos de la 83ª Brigada Aerotransportada, VDV, están operando en dirección a Bakhmut. Además, elementos de la 98ª División VDV estarían operando en las afueras de Chasiv Yar. Sin embargo, los avances rusos no solo se concentran en el eje de Chasiv Yar-Bakhmut, pues, recientemente, al noreste de Avdiivka, el ejército ruso avanzó más allá de las dachas de Zarya, a lo largo de la vía férrea hasta llegar a la subestación de tren de 110 kV, adyacente a un sistema de trincheras y a las primeras casas de la ciudad de Ocheretín. La idea de esta campaña es entorpecer cualquier movilización de reservas y suministros en el frente de Donetsk. Por ejemplo, el frente de Avdiivka tiene tres centros logísticos que comparten algo en común, tienen una conexión férrea. Esos centros son Pokrovsk, Kurakove y, precisamente, Ocheretín. Esta última locación es la más próxima a Avdiivka, y los rusos ya se habían encargado de destruir la línea férrea para impedir que los ucranianos enviaran reservas durante la batalla por la ciudad fortaleza. Sin embargo, a los avances rusos en Ocheretín se suman enfrentamientos y avances en Novobakhmutivka, Verdichi y Novobakhelinove. En este último lugar, al este, las fuerzas rusas han logrado capturar líneas adicionales de árboles y se han tomado las primeras fortificaciones al oeste del pueblo. Asimismo, se han reportado ataques de artillería en las afueras de la ciudad, especialmente en la carretera que une Ocheretín con Kramik, razón por la que se espera que durante las próximas 24 a 48 horas haya ataques adicionales por parte de Rusia desde el oeste, y otro ataque desde el este, en un intento por tomar control total de la fortaleza y cercar a tantos ucranianos como sea posible desde ambas direcciones. También, al sur, las fuerzas rusas entraron al norte de la locación de Netailove, al oeste de Permomaiske, ciudad que cayó hace unas semanas en manos rusas. A su vez, los combates continúan al oeste de Avdiivka, cerca de Semenivka y Umanske. Según se informa, elementos de la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia, 1er Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donetsk, DNR, están operando cerca de Permomaiske, y según algunas fuentes, están apoyadas por unidades de la PMC Wagner. Más al sur de Avdiivka, elementos de la 5ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia avanzaron al oeste de la ciudad de Donetsk, hasta la fábrica de ladrillos de Krasnogorivka, al norte de Marinka, y tomando control total del sector sur de la ciudad, y aproximadamente el 20% de la zona central. Según la información disponible, los rusos ya habían lanzado una operación ofensiva en la zona industrial, aunque aún no contamos con geolocalización o videos que confirmen este hecho. Es muy probable que los rusos hayan reforzado sus posiciones durante la noche pasada y sigan fortaleciéndolas hoy, complicando considerablemente las circunstancias para los ucranianos. Esto podría llevar a que las fuerzas ucranianas inicien un proceso de retirada en los días venideros. De hecho, los rusos han estado intensificando sus ataques y bombardeos dentro de la fortaleza. Además, neutralizar posiciones de drones FPV y varios emplazamientos de mortero ucranianos. Pese a los esfuerzos de Ucrania por enviar refuerzos y reservas para estabilizar la situación, la mayoría de estos intentos han sido infructuosos y no han generado cambios significativos. En consecuencia, como se puede observar, la situación se deteriora progresivamente para Ucrania. En este lugar, hemos vuelto a observar el ya conocido tanque Tortuga, que es esencialmente un T-72 modificado. A este vehículo se le han añadido placas de metal para aumentar su resistencia, lo que dificulta que los ucranianos puedan alcanzarlo y destruirlo. Además, está equipado con avanzados sistemas de guerra electrónica, diseños para incapacitar todos los vehículos no tripulados en sus alrededores. Como pueden ver, este tanque actúa como una verdadera fortaleza móvil.
Las imágenes capturadas muestran su desplazamiento hacia el corazón de Krasnogorivka, una zona industrial que se caracteriza por ser una fortaleza a sí misma, con túneles, pasillos y puntos de tiro estratégicos. El hecho de que el tanque avance sin enfrentar obstáculos y que ningún dron logre interceptarlo o atacarlo, confirma la eficacia de sus sistemas de guerra electrónica. No se sabe con certeza cuál es la función exacta del tanque, ya sea como unidad barreminas o de vanguardia, entre otras posibilidades. Sin embargo, parece probable que estos vehículos se estén utilizando para revelar las posiciones ucranianas. Es decir, el despliegue de este tanque podría haber sido una maniobra de distracción diseñada para identificar las ubicaciones de las fuerzas ucranianas que están defendiendo este sector. Estas posiciones identificadas podrían ser luego el objetivo de ataques de artillería y, principalmente, de operaciones de la aviación rusa, que se observa cada vez más activa en el territorio ucraniano. Además, es importante destacar la ausencia de fuego artillero ucraniano en exceso alrededor del tanque, lo cual efectivamente señala el bajo nivel de capacidad artillera que está demostrando Ucrania actualmente y que venimos resaltando desde hace meses. A la final, esta limitación impide que Ucrania inhiba eficazmente las maniobras de fuerzas rusas en varios puntos del frente, al punto de que no puede destruir al tanque Tortuga. En cuanto al tanque, las burlas no han faltado, recordando los primeros intentos rusos de usar rejillas en la parte superior de sus tanques para protegerse de los drones ucranianos. Con el tiempo, Rusia demostró la validez de esta estrategia, pues incluso países como Israel comenzaron a implementar tecnologías similares en sus tanques Merkava, y no sería sorprendente que otras fuerzas armadas estén considerando adoptarlas. El futuro del tanque Tortuga es incierto, pero es evidente que, en la guerra, como diría Alexander Svechin, un estratega militar ruso conocido por sus teorías sobre la estrategia operacional y la necesidad de adaptabilidad en la guerra. Aunque Svechin no se centró específicamente en la adaptabilidad de tecnología militar en sus escritos, sí abordó la importancia de adaptabilidad y la flexibilidad en la estrategia militar en general. Volviendo al terreno, más al sur de Krasnogorivka, los rusos también avanzaron varios cientos de metros dentro de Novomikhailivka, al suroeste de la ciudad de Donetsk, donde las fuerzas ucranianas solo controlan una posición restante en las afueras occidentales del asentamiento. Es muy probable que Novomikhailivka sea capturada en las próximas semanas, lo que proporcionaría un punto de apoyo a las fuerzas rusas, quienes tendrán ahora un pivote para avanzar hacia Palaskovivka y, posteriormente, hacia Konstantinivka. Se espera que este movimiento conjunto pueda ser complementado por otros avances desde Poveda, aldea que fue capturada por las fuerzas rusas hace unos meses. Isabel Kursudian, jefa de la oficina de prensa en Kiev, dice que el pesimismo sobre las posibilidades de que Ucrania en el campo de batalla aumentó en los últimos meses a medida que las fuerzas rusas han capturado la iniciativa en el campo de batalla, en gran parte debido a que los ucranianos están escasos de tropas y munición. Kursudian agrega que Zelensky ha dicho que Ucrania no aceptará nada menos que la devolución de todo su territorio, incluidas las tierras que Rusia controla desde 2014. Pero, dado que las líneas de batalla apenas han cambiado en el último año, parece que es más improbable retomar militarmente las franjas del este y el sur de Ucrania que Rusia ocupa actualmente, alrededor del 20% del país. El punto de partida de esa realidad vino con el golpe de fracaso de la contraofensiva ucraniana de 2023, donde muchos quisieron creer las falsas promesas ucranianas de su superioridad en el frente y la inmensa capacidad de las armas occidentales contra las supuestas viejas armas soviéticas. También, la campaña mediática realizada utilizando los Leopard como carta. Esos tanques que iban a hacer huir a las tropas rusas, quemaron también la credibilidad del discurso ucraniano, el cual, en su intento de repetir la estrategia, ahora con los F-16, no está encontrando la respuesta esperada. La experiencia de hace un año parece haber hecho, incluso los medios más poderosos de Ucrania, ver una realidad que evitaron observar en aquel momento. La victoria completa que exige Kiev es altamente improbable, una conclusión a la que han llegado hace mucho tiempo autoridades del Pentágono, pero que la prensa había tratado de evitar. Actualmente, los rusos están logrando colapsar el frente ucraniano de manera constante y han ganado impulso, aprovecharon la debilidad de Ucrania y explotaron las brechas en las líneas ucranianas. Parece ser que, más allá del equipo, la contraofensiva ucraniana y la batalla de Avdiivka han dejado a las tropas ucranianas en una posición precaria, habiendo mermado notablemente su capacidad combativa. Según un reportaje de The New York Times, de más de 200 reclutas en las Fuerzas Armadas de Ucrania, solo 25 están realmente capacitados para combatir.
Los oficiales ucranianos expresan su preocupación por el pobre estado de salud y la falta de motivación de los reclutas. Generalmente, los individuos incorporados a través del sistema oficial tienden a ser mayores, presentan problemas de salud y muestran desinterés. Un comandante destacó que, de su grupo de reclutas, solo una pequeña fracción está verdaderamente lista para el combate. La dinámica de reemplazos en las Fuerzas Armadas de Ucrania está siendo enormemente perniciosa, ya que en unidades con un nivel táctico alto y altamente experimentadas, los reemplazos sin experiencia pueden adquirirlas gracias al núcleo de veteranos preexistentes, lo que reduce las bajas entre los recién llegados. Sin embargo, en unidades que han sido ampliamente desgastadas, así como en unidades nuevas, la experiencia de combate solo puede adquirirse de la manera más dura, en el campo de batalla, lo que implica que los nuevos reemplazos que se van incorporando sufren un porcentaje de bajas absurdamente alto, hasta que la nueva unidad está en condiciones de luchar adecuadamente. Otro problema tiene que ver con que algunas unidades acorazadas en activo están quedando sin equipamiento, implicando que las tripulaciones veteranas tienen que luchar como infantería al quedarse sin carros. La instrucción a las tripulaciones de fuerzas mecanizadas requiere tiempo, por lo que tira a la basura el tiempo y los recursos invertidos previamente en la preparación de estos hombres. Esto ha tenido un impacto devastador en las brigadas mecanizadas, como la 153ª Brigada Mecanizada, la cual perdió completamente su equipo, forzando su reorganización en una brigada de infantería. El cambio fue comunicado a través de los canales oficiales de redes sociales de la brigada, y aunque la razón exacta del cambio no ha sido divulgada, se sospecha que se debe a la falta crítica de vehículos de combate en infantería. Para finalizar, y como dijimos, las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa y han logrado sostener su defensa y retomar la iniciativa en uno de los frentes más desafiantes de esta guerra, el de Donetsk, gracias a cambios tácticos, adaptaciones a la situación, mejoras en la coordinación y la integración de nuevos elementos en su doctrina, fruto del aprendizaje continuo que implica el conflicto. Obviamente, los errores graves no han faltado, pero, tal como afirma CNN, los rusos no están condenados a repetir sus errores, han demostrado su capacidad de adaptación, especialmente en la construcción de defensas multicapa que frustraron la ofensiva ucraniana del verano pasado, en el despliegue de bombas planeadoras fuera del alcance de las defensas ucranianas y en el desarrollo de su propio arsenal de drones de ataque.